Buenas noches, señores ediles. Quisiera referirme como primer tema a lo siguiente. Ante notas de vecinos del barrio Aguas Corrientes, vieja planta potabilizadora de agua, de lo cual se adjuntan fotos, 10 familias que residen en dicha zona, situadas en las calles Lilia Pires y Ramona Vidal, solicitan se les pueda gestionar los siguientes puntos. El barrio cuenta con saneamiento, pero necesita cordón cuneta. Las calles son de tierra y, como podemos observar en el material fotográfico, se necesitaría una capa asfáltica. Tercero, colocar la chapa que lleva el nombre de la calle Lila Piris en la columna correspondiente, el cual fue sacado y no restituido. Cuarto, que se vuelva a colocar volqueta, la cual fue retirada y no repuesta. Quinto, reponer columna de alumbrado, la cual fue chocada y se encuentra caída y quebrada sobre el suelo y no fue arreglada ni se colocó en una nueva luminaria. Se hace contar que los vecinos han solicitado estas peticiones a la Dirección de Servicio y Obras en reiteradas oportunidades sin obtener respuestas. Solicito que mis palabras pasen a la Dirección de Servicios y de Obras respectivamente. El segundo tema. Ante solicitud de vecinos de Puerto de los Barriles, de lo cual se adjuntan fotos, específicamente en la calle Domingo Boquiardo, entre Washington y San Martín, los cuales requieren se les pueda reparar el pozo allí existente que se encuentra en dicha calle. Además solicitan cordón cuneta. Los mismos vecinos nos explican y se encuentran agradecidos de habérseles colocado una carpeta asfáltica en dicha calle, en donde se encontraba un pozo que atravesaba toda la calle, el cual había ocasionado la rotura de 3 coches en un lapso de 2 meses. Pero la capa asfáltica falló en el lugar antes mencionado, comenzándose a formar el mismo pozo, juntándose además aguas residuales en el mismo. Solicito que mis palabras pasen a la Dirección de Obras respectivamente. Y el último tema, ante solicitud de vecinos de la zona de la plaza ubicada entre las calles Otilia Jules y Luis Morquio, la cual ya había sido presentada con fecha 16/2/23, reiteramos el pedido de la misma haciendo mención a la colocación de luminarias de mayor potencia y recambio de las ya existentes, las cuales en su mayoría se encuentran quemadas. No, otro más. Tercer tema. Ahí. Así como también se solicita poder colocar un alumbrado perimetral en la estructura edilicia ya existente, debido a que es asiduamente frecuentada, mayormente en horas de la noche, por jóvenes adictos, recordando que este año en ese mismo lugar ocurrió un homicidio de un joven. Por lo expresado anteriormente, es que las familias de Durazno y especialmente las del barrio han dejado de concurrir, recordando que cuando la misma fue inaugurada era causa de admiración y felicidad para los niños y padres, los cuales se veían disfrutar de la misma, y no lo que es actualmente un entorno peligroso para la seguridad de los mismos. Pido que estas palabras pasen a la Dirección de Obras. Muchas gracias, señor.